Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida cuando, revisando las noticias del día, encuentro con el último tráiler de The Marvels. Heroes, it's an old-fashioned notion, but the world can still use them. Ready. Whatever it takes. Whatever it takes. ¿Espera qué? Si lo has visto bien, si pensabas que la desesperación de Disney por promocionar esta película había caído a lo más bajo usando gatitos en un póster y hasta hacer un streaming de gatitos, estabas equivocado. Lo de hacer una promo con los Avengers originales no es la primera vez que lo hacen, pues ya hicieron algo parecido para Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Intentar manipular a la audiencia con este tipo de cosas es algo que no nos puede sorprender de una compañía que lleva desde al menos 2019 fomentando el fanbaiting. ¡Es basura! ¡Es basura! ¡Es basura! Y este vídeo lo estoy escribiendo antes del estreno de la película. Para cuando salga en YouTube, la peli ya se habrá lanzado y tendremos las primeras reacciones. Así que estad atentos, porque pienso hacer una review. Y quiero dejar clara una cosa: a la película finalmente le podría ir bien, porque eso es algo que nunca se sabe. Y lo que yo vengo a contaros aquí es todo lo que parece estar teniendo en contra. Hace tiempo ya conté todos los problemas por los que había pasado la producción hasta ese momento en este vídeo que os enlazo por aquí. Pero es que The Marvels ha sido un auténtico quebradero de cabeza para Disney, y voy a tratar de resumirte en este vídeo por qué este año ha sido, si cabe, el peor para esta película. ¡Adelante con la intro! Una nave, un extraño ser, una chica que lleva millones de años muerta. Sylvia ha cruzado un portal huyendo de una muerte segura, y ahora lo único que le queda es una nave imposible que abre ventanas a un pasado al que no puede regresar, y Mesen, un extraño alien de cuatro brazos que dice ser su guardián. ¿En verdad es ella la única que pudo volver? ¿O podrá convertir esa nave en un arca y darle una nueva oportunidad a la humanidad? Del creador de Tania, la última pelirroja, llega La Nave de los Inocentes, una historia llena de esperanza, anacronismos y posiblemente más de una imprecisión histórica. La Nave de los Inocentes, disponible en Amazon, link en la descripción. Cuando digo que esta película está siendo un auténtico quebradero de cabeza para Disney, es porque los bandazos que ha ido dando la promoción son de vértigo. Solo para que os hagáis una idea, mirad esta noticia de junio de 2019. Brie Larson regresará como Capitana Marvel por 5 películas más. La actriz seguirá al frente de la exitosa saga cinematográfica. Déjame que lo piense. Y es que, según contaba We Got Discovered en ese entonces, Brie Larson tiene todavía otras 5 películas en su contrato antes de que su participación en la saga expire. Esto significa otras 5 apariciones de Danvers en los siguientes proyectos de la franquicia. ¿Y cómo está yendo todo esto? Todo como el orto. Bueno, atentos. Brie Larson desea abandonar Marvel tras el caos vivido en el rodaje de The Marvels. ¿Qué habrá podido pasar para que, después de estar destinada a protagonizar el MCU, Brie Larson esté deseando abandonar Marvel ahora? Esta información, recogida en esta nota de Vandal, proviene de un extensísimo artículo de Variety publicado hace menos de una semana, en el que se han soltado muchísimas noticias impactantes sobre el deplorable estado actual de Marvel. En concreto, esta información sobre la desilusionada que estaría Brie Larson es a raíz de semanas de reshoots, una historia enredada y confusa y la escasa implicación de los otros miembros del rodaje. Es que pensadlo un momento, para la marca Marvel, Capitana Marvel iba a ser una franquicia que iba a brillar por sí misma hace tan solo 4 años. En el año 2019, Kevin Feige proclamaba a los cuatro vientos que Carol Danvers iba a ser la que tomara el liderazgo de los Avengers en futuras producciones. Es más, según Screen Rant, Kevin dijo que Carol Danvers iba a ser el centro del MCU en la fase 4. Y ojo, yo entiendo perfectamente que las producciones pasen por etapas y por problemas que pueden ir cambiando, pero es que Capitana Marvel se supone que iba a ser protagonista no solo de su propia secuela, sino de todo el MCU. Ahora decidme si no es normal que Brie Larson esté un poquito desilusionada. Te puede caer mal, peor o regular, pero pasar de ser una gran promesa a compartir protagonismo con otras actrices en una pseudo secuela que ya no lleva el nombre del personaje, pues tiene que molestar. Y es que no acaba aquí la cosa. Uno de los principales
problemas. Y sí, lo voy a decir tal cual con todas las letras. Problemas de esta película ha sido su propia directora, Nia Costa. Porque el tono de superioridad moral y de arrogancia que se gasta la amiga es digno de aplaudir. Como mujer racializada, empoderada y elitista de Hollywood que es, Nia Costa hace alarde cada que puede de victimización y superioridad moral. La directora de The Marvels, Nia Costa, como era de esperar, juega la carta del racismo y el sexismo en la promoción de The Marvels. Oh, shit. Here we go again. En septiembre de este año, la directora ya estaba haciendo este tipo de declaraciones para Vanity Fair. A veces, como mujer negra, te das cuenta de que la gente piensa que ocupas más espacio del que realmente ocupas, o que tu voz suena más fuerte para la gente de lo que realmente es, o tu tono es más fuerte, más severo de lo que realmente es. Y aunque no estaba hablando concretamente de que esto le hubiese pasado en la producción de The Marvels, este tipo de declaraciones ya sabemos por qué las hacen. La victimización es una forma de manipulación que otras han intentado antes, aunque de forma mucho más descarada. I completely 100% agree. But here's the thing I'm going to add to that. It will just be a moment if people don't come see the movie. Okay? That's right. Because you're sending a very clear message to a machine called Hollywood. A machine called Hollywood is interested in green. It just is. It is what I do. So if you don't come see it, then you're sending a message that black women cannot lead the box office globally. ¿Y cómo le fue a esta película La Mujer Rey? Con un presupuesto de 50 millones, no llegó ni al punto de equilibrio. O como cuando Elizabeth Banks dijo en una entrevista en Australia a Gerald Sand lo siguiente sobre Los Ángeles de Charlie. Esta película tiene que ganar dinero. Si esta película no gana dinero, refuerza un estereotipo en Hollywood de que los hombres no van a ver a las mujeres hacer películas de acción. ¿Y cómo se tradujeron estos intentos de manipulación de la audiencia en taquilla? Bueno, pues con un ostión monumental. Sé que estos ejemplos son muy cantosos, pero esta manipulación basada en el victimismo no es nueva. Si cuento lo oprimidita que estoy y por los traumas que he pasado, a lo mejor muevo la conciencia de la gente y van a ver mi película. Un clásico. El caso es que no sé por qué querría Nia Costa que la gente viera su película, cuando este año se lo ha pasado haciendo declaraciones bastante nocivas contra The Marvels y contra los personajes que ha ido dirigiendo. Atentos a esto. En junio de este año, Nia Costa reconoció que solo había aceptado la dirección de The Marvels porque era muy fan de Miss Marvel y porque ya había trabajado previamente en Candyman con Teyonah Parris. Dijo, es gracioso porque básicamente, cuando escuché por primera vez sobre eso, fue como, oh, Capitana Marvel 2. Y yo estaba como, oh, ya sabes, ella no es realmente mi chica. Tal vez no mucho, pero me encanta Marvel. Así que veamos qué más está pasando. Y luego dicen, es sobre Capitana Marvel y Miss Marvel, que es uno de mis personajes favoritos. Solía leerla en los cómics y cuando apareció por primera vez. Y Mónica Rambeau. Yo trabajé con Teyonah Parris en Candyman y pensé, bueno. Así que les di mi propuesta y afortunadamente la aceptaron. Es que parece era que estaba dando a entender que para ella el personaje de Carol pues hasta sobraba. Ahora volved a pensar si no es normal que Brie Larson esté hasta los cojones de Marvel y se quiera ir, porque tanto Kevin Feige como la propia directora de la cinta la han despreciado un poquito. Pero no os preocupéis por Brie Larson, porque ella tiene compañeros que la han defendido con uñas y dientes. De los boicoteos de Kevin Feige y constantes cambios en el guión. No. De los desprecios públicos de Nia Costa. No. De sus propios seguidores de Twitter que la cancelaron e insultaron por tener y promocionar sus NFTs. Y entonces llega la decepción. Decepcionante, esto apesta. La amistad terminó con Brie. ¿Qué miseria? Ya no se puede confiar en nadie. No, Brie, tú no, por favor. Esto es una pesadilla. No, Brie, no, tú también. De todas las personas del mundo que podían apoyar los NFT, va y lo apoya Brie. Hoy es un día triste. Se nos ha caído una grande. Me siento traicionada. Algo murió dentro de mí. Vaya puta decepción, hermano. Y después, la cancelación. Ahora no hay cómo defender a esta mujer. Repórtenle la cuenta. Pues nada, ya me cae mal Brie Larson. Adivinen a quién hay que cancelar hoy. Y el odio. Olviden todas las veces que defendí a Brie Larson. Tienen todo el derecho del mundo a odiarla. Ahora sí que tenéis una razón válida para odiarla. Los de pueblo ya supimos cuando se fue a hacer como recoge aceitunas a un retiro pijo que no era de fiar. Ja, sí, es verdad, que por muy maja que sea Brie Larson no deja de ser una multimillonaria, demonios. Yo creía en vos Brie Larson, aunque todos te odiaban a mí me caías bien, pero ¿sabes qué? Andate a cagar, punto. Aquí tienes este NFT gratis. Vale, me uno a los que la quieren fuera del MCU.
Al menos esto sí es una razón legítima para odiar a Brie Larson. Bueno, pues ahora yo también soy hater de Brie Larson. Me encanta lo fácil que es saber si alguien es bien o trozo de mierda antes de que lo revelen tan públicamente. Brie Larson es nazi, hacen la voz. Putos ricos, de verdad. Te odio. Oh, no, no, de los malvados fans tóxicos, incels y misóginos. Samuel L. Jackson salió al rescate de su amiga Brie este año también, fomentando la controversia para que los fans se sigan peleando y así posicionar online su fracaso de serie Secret Invasion. Básicamente la estrategia que Disney ha llevado con mucho éxito los últimos años. En Rolling Stone, Samuel, alía de Jackson, dijo: "Ella no va a dejar que nada de esto la destruya. Estos sujetos incels que odian a las mujeres fuertes o el hecho de que es una feminista con opiniones, las cuales expresó. Todos quieren que la gente sea quien ellos quieren. Ella es quien es y es genuina. Los hombres van a arder, mujeres al poder. Soy feminista moderna". Para que me defiendan así, la verdad preferiría quedarme como estoy. Y es que esta película tiene mucho en contra para poder ser un moderado éxito siquiera. Una de las cosas que está perjudicando a The Marvels es la huelga de actores, que nos ha privado de las declaraciones desnortadas de Brie Larson, de la que ya sabemos que le encanta hacer activismo feminista, o de sus compañeras. Y a propósito de esto, y para que se hagan una idea de la nefasta persona que es Nia DaCosta, atentos a lo siguiente. Después de haber alardeado de que el personaje de Capitana Marvel no era su chica, y tras el anuncio de la huelga de actores, Nia DaCosta de repente se acordó de Brie Larson. La directora de The Marvels, Nia DaCosta, está preocupada de que las continuas huelgas en Hollywood puedan impedir que la estrella Brie Larson promocione la película. Bueno. Parece que ahora Nia está muy preocupadísima porque no quiere que la gente le pregunte que dónde está Brie Larson. Vaya cara más dura te gastas, amiga. Y haya promoción de Brie Larson o no, parece que esta película está sentenciada, porque desde que salieron a la luz las estimaciones de taquilla, estas no han hecho sino descender. El día 12 de octubre, Box Office Pro publicó una estimación que le daría un primer fin de semana pésimo de entre 50 y 75 millones. Pero es que unos días después, el 26 de octubre, Box Office Pro rebajó su predicción a entre 45 y 67 millones. Y otro de los motivos por los que esta película no tiene buenas proyecciones de recaudación es por otro de los problemas que Disney se empeña en introducir en todas sus producciones. Y es que para poder entender la trama de la película, necesitas haber visto muchas cosas antes. Es decir, para disfrutar de una película, tienes que hacer deberes. Porque este año la película de The Marvel se ha estado promocionando como la secuela de 5 proyectos de Marvel. Y esto dicho por la propia Brie Larson. Cuando Entertainment Weekly le preguntó sobre cuántos proyectos del MCU deberían ponerse al día a los fanáticos antes de ver The Marvels, Brie Larson confirmó que la película sería una continuación directa de 5 proyectos. Estos incluyen Capitana Marvel de 2019, Vengadores Endgame de 2019, WandaVision de 2021, Miss Marvel de 2022 y Secret Invasion de 2023. De hecho, esto podría confirmarse con la decisión de Disney de emitir la serie de Miss Marvel en abierto, serie que fue superada en fracaso por Secret Invasion en Disney Plus. Dicho sea de paso, esta estrategia no ha funcionado muy bien recientemente con Ahsoka, serie que para poder entender todo su contexto tenías que haber visto una cantidad semejante de contenido y que resultó tener menos visualizaciones que el final de Andor, cuyo director reconoció que tenían que estar persiguiendo a la audiencia. Así que imaginaos el fiasco. El caso es que Nia DaCosta está ahora mismo intentando salvar los muebles, diciendo a solo 2 días del estreno que no es necesario ver todo este material para ver la película. Y desautorizando de paso los comentarios de Brie Larson de hace unos meses. Y todo esto es muy extraño, porque lo que no me cabe en la cabeza es cómo después de haber abandonado la producción hace más de un año, está tan preocupada. Sí, sí, como lo oyes. Después de que en septiembre se desentendiera de cualquier eventual fracaso, declarando que esta película es más una producción de Kevin Feige que de ella, hace unos días, a raíz del artículo explosivo de Variety, nos enteramos de que Nia DaCosta había abandonado la película en la fase de postproducción. Y obviamente, esta película ha pasado por muchos otros problemas que ya traté en el vídeo que os enlacé antes. Entre ellos, los continuos cambios de guión, regrabaciones constantes y una muy pobre resolución de los efectos especiales. Además del liderazgo tambaleante de Kevin Feige. Pero si algo parece evidente es que el continuo autoboicot de la propia directora a la película es algo digno de estudio. Será muy difícil que esta película consiga no ser un fracaso en cines. Pero desde luego lo que me queda claro es que toda la profesionalidad y las expectativas que el MCU lograba transmitir antaño a su audiencia se han ido por el sumidero. We'll be right back.
sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.